Morning, what are we drinking? Hi, yes, I placed a mobile order. What's the name? Ashley. Ashley, come on in. Thank you. Hola familia, espérate, está oscuro. Ok, hola familia, bienvenido a otro nuevo vlog. Estoy en el garaje, este garaje es un poco oscuro. Pronto cambiaría esta luz para otras luces que alumbran mejor. En nuestra otra casa hicimos eso y se veía bien brutal. Pues me siento como si estoy atrasada en lo que es decorar. Yo era chiquita, así creciendo, la tradición era siempre tener el árbol ya decorado para Thanksgiving, para Día de Acción de Gracia, Día de Pavo. Y pues eso era el tradición. Y siempre tenían un árbol de verdad, pero desde que vivo en Florida, pues no tengo un árbol de verdad. Voy a usar, no sé si usar el árbol blanco que tengo o el árbol verde que tengo. Ahora tenemos un techo más alto y pues quiero comprar un árbol más grande, de 7 pies o 9 pies, algo así, pero este año no lo compré. ¿Cuánto miden estos techos? No sabes. Pues anyways, este espacio pues se puede poner un árbol bien grande. So, este año, lo dije el año pasado y después se me pasó, que quería comprar un árbol, ¿verdad? Como 9 pies, por ahí se puede poner, uno de 9. Sí. Uno grande porque el techo es... Sí, anyways, para que entiendan, párate ahí, para que vean. Eso, ahí está Ricardo. So, ¿ve? Demasiado espacio tenemos. So, yo quería comprar uno bien grande, pues, se me pasó. So, voy a ver si después de Navidad, pues, lo ponen en especial y lo compro. O si de aquí a Navidad lo encuentro bien especial, lo compro y lo guardo para el año que viene. Porque obviamente no lo voy a... No voy a sacar la que tengo para decorar otra. Y pues, tengo que quitar las decoraciones de otoño. So, en el video de hoy vamos a decorar el árbol. Y en otro video, Ricardo va a estar decorando afuera, poniendo todos los inflables que tenemos, porque tenemos un montón de inflables. Mucho. So, eso va a ser otro video, porque es un proyecto también. So, Ricardo, no sé, estoy pensando si poner el blanco o el árbol verde, no sé. ¿Cuál poner? No sé. Yo, bueno. No sé, No, es que tú... Bueno, ya vamos poniendo el blanco porque... No sé. ¿Dónde están los ornaments? Lo que va en el árbol, para ver el color. Pues esa es otra cosa. Tengo color rosa, tengo rojo, tengo negro. Tengo... ¿Qué color no tenemos? El año pasado, pues, pusimos el árbol blanco y lo decoré de rojo. ¿Tú tienes fotos de ese árbol, no? Sí, encuentro una foto, pues se lo pongo aquí para que vean. Y un año puse el árbol blanco con la decoración negro. Ese me encantó. Ese era mi favorito. Eso no sé. Deja ver. Mira, tenemos hasta taza y todo. Y esa taza, ¿no lo guardamos bien? ¿La tiramos así? No, no la tiramos así. Está puesta, está cubierta así. Ok, ya tengo oro, color rosa, de todo. Anyways, deja agregar aquí a ver qué color vamos a hacer. Ok, vamos a ver. Saca las tazas. Porque como eso es frágil.
Ahí tenemos azul, color rosa, color oro. Este me encantó, un año que hice esto. Es como rojo, color vino, oro, marrón. Este que tiene color rosa, verde, plateado. Este de aquí abajo que tiene rojo, blanco y plateado. Esas son las bolas negras. Yo en verdad estoy como que quiero hacerlo negro. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and estamos. No. El próximo día ya se terminó el árbol. El árbol se ve chiquito. Sí. Estamos grabando y ahora los nenes están revolcados aquí porque ¿qué hacen? Están tranquilos hasta que se prendió la cámara. So, te voy a enseñar el árbol. Se ve chiquito, ¿verdad? Sí, se ve pequeño. Se ve pequeño, pero es porque los techos están altos. Pero como dije, quizá después compro uno más grande. Y pues ahorita voy a empezar a decorar lo que es adentro porque quiero poner unos lazos en los gabinetes. So, eso va a ser en el otro video que voy a subir de decorar adentro, porque tú también tienes que decorar afuera, que no se ha hecho nada afuera. Sí, primero adentro y después afuera. Lo que pasa es que no quiere hacer afuera todavía. Eso se tarda. Sí, más tarda. Pero sí, ya terminé con el árbol. Si quieres, enchúflalo. No sé no muy bien que se va a ver, porque la cámara a veces hace así con las luces, pero para que vean rapidito cómo se ve. Ok, so ve, las luces son como que blanco tirando para azul, así. Sí, es como blanco, está bonito. Ajá. Y la faldita. Ok, ahora te voy a enseñar un poco más cerca. Y bueno, lo que está aquí es lo que voy a usar para decorar aquí adentro. Sí, menos esto. ¿Menos qué? No, eso va para afuera. Y pues nada, eso es nuestro arbolito para este año. Rojo, negro y blanco y plateado. Ya por lo menos empezamos por lo más difícil, creo yo. El árbol para mí es lo más... Sí, porque lo decoré yo. No, pero yo lo bajé, yo lo puse, lo traje adentro. Está bien, ok. Bueno, la familia, hasta aquí ha llegado el vlog de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Y ustedes ya han puesto el árbol o todavía? Yo creo que ya, ¿verdad? Todo el mundo está decorando ya. Sí, la gente está adelantada. Ya quiere que ya la Navidad llegue. Ajá. Adelantándola. Ok, pues nada. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Say bye. Say bye. Bye. Bye.